Lo que significó reconvertir todo el proceso de atención. Una cosa que teníamos claro nosotros como servicio es que no podíamos detener la continuidad de las atenciones. Un usuario nuestro que no tenga sus fármacos al día, que no tenga sus atenciones al día, podría generar un desajuste importante que a la larga iba a saturar el servicio de urgencia, iba a saturar la otra red. Por tanto, una de las primeras acciones que hicimos fue cómo poder mantener la continuidad de las atenciones. Y ahí cambiamos la modalidad de trabajo y empezamos con la visita domiciliaria. Y lo que más hicimos nosotros en ese momento, en ese contexto, fue salir a terreno, llevar los fármacos a quienes eran la población de mayor riesgo, como adulto mayor o niños, que no podían salir en aquel entonces de sus domicilios, y tratar de atender también en casa o telefónicamente. Entonces tuvimos que reconvertir lo que era atención presencial a atención telefónica. Ya. Lo que generó, la evaluación que nosotros hemos hecho, éxito, la verdad estamos bien contentos con nuestro trabajo, porque efectivamente nosotros no hemos tenido descompensaciones, no hemos tenido desajustes y la gente no ha interrumpido su tratamiento médico, que es lo más importante. La primera gran medida fue mantener los tratamientos farmacológicos, así que farmacia estábamos a full atendiendo ahí, llevando medicamentos a domicilio, haciendo visitas domiciliarias. Así que la gente ha sido muy colaboradora, muy pocas personas estaban más alteradas o necesitaban más atención de nosotros, pero en general los dos primeros meses en nuestra comunidad, los niños, adolescentes y adultos, súper colaboradores con entender de que iba a haber una nueva manera de poder acceder a nuestro tratamiento. Eso ocurrió al principio. Sí, mira, pues nosotros ha sido súper relevante mantener a nuestra población bajo control, en control. La comunidad a través de Facebook, la comunidad organizada, las juntas de vecinos, la atención primaria, nos dan alerta cuando alguien de nuestro bajo control necesita un poco más de ayuda, así que activamos el plan COSAM en pandemia.